Bueno, ¿qué tal por ahí? Si hay alguien en el chat, lo dudo, siendo un sábado por la mañana, como siempre. Pero bueno, a ver si hago la última transmisión, seguramente, de este Decisive Campaigns. Ya que, sí, lo he estado mirando y si queda este turno y el siguiente, y vamos, y no llego a. Un poco alta la música, parece a mí. Ahí. Y no llego a. Vale, aquí. Vale, esta es la zona de Varsovia. Aquí me habían dado una buena paliza. Me habían dejado aquí temblando a la. Regimiento de la segunda división ligera. El primero. Me han dejado a 20. Lo normal es que se hacen unos 50. 50 y pico, 52. O sea que con esta división, o sea, con este regimiento ya poco voy a poder hacer. A ver, un momento. Primero a ver si puedo reconstruir este puente. Sí. Pero claro, tampoco es que pueda hacer mucho aquí en un turno. Bueno, podría acercarme aquí. Y podría intentar llegar por aquí. Este puente parece que está intacto, pero claro. Va a llegar aquí. El siguiente turno me quedaré por aquí. Y teniendo en cuenta que seguramente moverán estas unidades aquí. Tengo una unidad. Aquí no, porque esta. Vale, esta unidad ya está en los suburbios de Varsovia. O sea que ya tiene un plus en atrincheramiento. Artillería. Aquí tengo un poco de artillería. Aquí también, pero esta no va a llegar. Llegará, pero se quedará sin puntos de acción. Que de poco va a servir. Seguramente sería. A ver, aquí tengo. Recuerdo que habían abandonado y había tomado esta posición fortificada en el Botlin. Lo que ocurre es que no tengo ingenieros aquí para reconstruir puentes. A ver, voy a intentar hacer un ataque aéreo también. Voy a intentar atacar el regimiento Germania.
con lo que queda del primer regimiento de la segunda ligera y con el de la primera. Consigo un concéntrico solo del 4%. Bueno, pues he conseguido que se retire un poco. Podría atacar por aquí también por el... Pero claro, es que no voy a llegar. Si pudiese atacar... A ver, ¿cuánto? 20 puntos. O sea, 20 puntos de acción. Está al mando del séptimo cuerpo. Que está en el quinto pino. Está fuera de rango. Pero no tiene... Vale, tiene ataque de infantería y mantener posición. No tiene ninguna carta que me dé velocidad. Para que me dé algunos puntos más de acción. Y a ver... El decimocuarto. Este sí que tendría una carta de velocidad que me daría 25 puntos extra. Pero claro, a ver, tiene. Pues es que no va a llegar, ni siquiera llega. Bien, tampoco llega. Hacer retirarse a esta unidad, a ver si al reducir el Zog que tiene me permite mover con la otra a la otra. A ver si ahora puedo moverla hasta aquí, ¿no? El 25, 58, 58. ¿Cuánto costaba moverse en zona urbana, ligera? Vale, van en vehículo, así que motorizado 15. Hombre, podría intentarlo. A la... espera, no lo veo. Aquí, a la 29, a la 29ª. El 25... No. Puedo moverme, pero no puedo atacar. Aquí hay una unidad que simplemente es una unidad antiaérea. Realmente hubiera sido relativamente fácil hacerla retroceder. Aquí. Aquí un montón de unidades de artillería de ejército, pero claro, esta gente no va a llegar ni... artillería, un regimiento de artillería, así que algo de me he quedado sin puntos de acción y no han continuado el ataque. Thank you.
Y he hecho bastante daño con el ataque aéreo. Si consigo empujar con estas unidades. Vale, consigo deshacerme de ella, pero claro. Me voy a quedar ahí en... al borde. Claro, aquí no tengo suficientes puntos de acción para cruzar, así que necesitaría reparar el puente. Pero va a ser que no. A ver, este puente puedo repararlo. Destruye esa unidad de caballería. Hay un tren blindado. Bueno, podría intentar atacarlo, pero simplemente por atacar. Porque hay poco más. Pero estaba colando el sonido de la tablet. Bueno, podría atacar ahí, usar bajas y poco más.
Aquí me han dejado unidades aisladas, pero bueno. No es que sea... A lo mejor me puedo acercar ahí. No. Si consigo hacer retirarse a esta de aquí. Esto que estoy haciendo aquí es tontería, ¿eh? Porque valer no me va a servir de nada. Aquí hay un regimiento de la Tercera Legión. Cuidado con los eslovacos que les puede hacer mucho daño. Un ataque por ahí, pero bueno. Hola, buenas, Munchback. Bueno, tampoco te has perdido mucho, ¿eh? Simplemente los intentos que he hecho de acercarme a Varsovia. Y vamos, esto es lo máximo que puedo acercarme. Me queda el próximo turno, el del 27. Que va a ser imposible, porque supongo yo que aquí no lo veré, pero aquí habrá más unidades, lo que sea en el centro de Varsovia. Munchback. Pues me ha salido de casualidad. Y claro, aquí ya es que poco voy a poder hacer. Así que ya el siguiente turno. El siguiente turno va a ser el último. Bueno, el último en el. Es el último, último. Pero también la derrota. Aquí tengo ingenieros de algún tipo, ¿no? Aquí tengo uno, pero está en el quinto pino. Tenía más unidades de ingenieros por aquí. Y pues los tengo en otros menesteres. Genial. Yo podría mover estas unidades también, pero la verdad es que es un poco tontería, porque ya poco más puedo hacer.
La verdad es que no sé si me darán puntos de victoria por destruir cuarteles generales y demás, lo dudo. Ahora, me queda una unidad de aviación sin utilizar. Voy a utilizarla para hacer un reconocimiento aéreo en Varsovia, a ver qué tal está. Ah, porras, no puedo, no llega. No, la habré utilizado para alguna otra cosa. Está ahí. ¿Por qué no me queda ninguna más por aquí? Ah, sin utilizar. No, yo diría que no. A ver, voy a mirar una cosa, un momento. A ver si estoy perdiendo algún cuadro en el OBS. Vale, por ahora no. Está la cosa muy mal. Y aquí no tengo ingenieros para reparar este puente. Sí, por aquí, pero lo he utilizado antes, vale. Ya me fastidia, me voy a quedar ahí a las puertas. Porque claro, aquí, teniendo en cuenta que Varsovia son 10 puntos de victoria, y ahora mismo tengo 42, creo recordar. Una de dos, o tomas Varsovia o tomas el resto de ciudades. Porque claro, Brest vale 2. Radom vale 1. Lublin 1. Rems 1. Lowell 2. O sea, que es justo. O eso, o tomas Varsovia o tomas el resto de ciudades del mapa. La gente está aquí con 156 y 100 de atrincheramiento. Momento que me dicen que se ha caído algo por aquí. Ahora vengo.
Bueno, cosas que pasan. Vale, estoy por por pasar ya directamente, la verdad, al siguiente turno, porque si hago ataques, lo único que voy a conseguir en realidad es tener más bajas todavía. Posible, voy a quedar ahí, justo ahí en el límite. Justo en el límite. Pues nada, voy a pasar a pasar turno, a ver qué pasa. Pues a lo mejor ahora hay una caída de moral general al estar cerca de Varsovia o yo qué sé. Pero un momento, antes de nada, quiero ver si tengo todos los cuerpos. A ver. No, este está bastante lejos. Así que lo voy a acercar. Ejército. Octavo ejército. Vale, puedo subirlo hacia arriba un poco. Cuerpo,
también podría subirlo un poco hacia arriba. Décimo ejército. Quinto, también podría subirlo bastante más arriba. Tengo ahí algunos tienen cartas, otros no. Eso es lo que no me gusta de este juego, que hay un... las cartas de oficiales creo que funcionan que al empezar una partida hay un 10% de posibilidades cada turno de que le aparezca la carta. Francamente, prefiero el sistema del Case Blue, donde todos los oficiales tienen X carta dependiendo de las características del oficial y demás. Que esto es un poco más casi juego de mesa. O sea, una especie de juego de mesa de estos que dependen ciertas cosas de tiradas de dados y demás. Mira, por ejemplo, se tiene velocidad, que me daría también 25 puntos extra, ¿no? No, 40. Hombre, con 40 a lo mejor, pero claro, dejaría todo esto descubierto. A lo mejor podría meterme por aquí y atacar por el sur, pero claro. Luego, ¿cómo impido que estas unidades me corten? Porque digo, aunque no las vea, aquí debe haber más unidades. Aquí en esta zona. A ver, total, voy a probar. ¿Cuánto le quedan? 35. La tercera ligera, vale. Tercera ligera. Aquí. Espera. Ahí. Venga, 40 puntos de acción. A ver qué puedo hacer. Bueno, me puedo mover solo aquí. Y está aquí. Manda narices. Bueno, ahora les voy a hacer un ataque. A ver. Que no han conseguido nada. Solo tener más bajas. Así que voy a dejar pasar el turno y a ver qué pasa. Supongo yo que la IA se retirará a Varsovia más todavía. Formará ahí una línea defensiva.
ver, un momento, el minimapa. Entonces, lo que sí que me ha salido bien es el taponar todas estas unidades que se estaban retirando hacia el este. Y al final sí que he conseguido taponarlas, pero vamos, aquí tienen suficientes unidades para impedirme tomarla en un solo turno. Que ya lo dije el día anterior, pero aquí la IA se toma su tiempo, ¿eh? en hacer las cosas. Realmente los turnos que más dura en manos de la IA, de los tres Decisive Campaigns, posiblemente sea este.
Lo dicho, se toma su tiempo, la IA. No ha hecho ningún movimiento la IA ni nada. Turno de lluvia, qué bien para mejorar las cosas en el último turno. Vale, sigo con 42 puntos de victoria. 9% de bajas. Y los polacos son 54. Mira, sí, que ha hecho movimiento, lo que ocurre es que nos han visto, curiosamente. Y esta gente ha conseguido conectar esta zona con esta. Genial. Al menos puedo reconstruir el puente. Algo es algo. Me pilló. Bueno, es una de antiaérea. Si puedo echarla, puedo tomar este puente del este de la ciudad. Venga, hombre. Ah, me he quedado sin puntos. Ya tenía muy poquitos puntos de acción y no han conseguido nada. Aquí tengo ingenieros. Consigo que se retiren. Bien, aquí. Venga, que consigo tomar Varsovia. No dudo horrores, seguramente habrá algo aquí, como no. Quedar ahí. A ver, puedo atacar aquí con aviación, que son flaks, o sea, que es una tontería, pero es que no me queda otra. Aquí que tengo un cuartel general, ingenieros, una brigada de caballería, artillería, un regimiento de trabajadores.
La artillería no llega tampoco a tiempo. Este está con el 19. Tiene alguna carta de velocidad, sí, pero es Guderian, además. Tiene una carta de velocidad, pero no ha tenido la suerte de que le haya salido. Así que me quedo con tres pares de narices. Bueno, sí, aquí podría. No, es verdad, digo, no, no la ha salido, ¿no? La tercera Panzer. Achtung Panzer es la carta que me da un poder del 40%. Pero claro, lo malo es que no tengo puntos de acción. Como así consigue resistir. Venga, hombre, esto es un poco. Me voy a quedar ahí, ahí. Consigo que se retire, pero claro, no tengo poder para moverme. Ah, no, vale, y encima estaba volado el puente, que no lo había visto. O sea, que encima no me sirve de nada. Vale, no he perdido ningún 4 por ahora en el OBS. Pues bueno. Y no sé ni siquiera si atacar. Supongo que sí, que podría atacar ya total. ¿Qué más da? Sí, los guardo aquí en Twitch e incluso también los subo a YouTube directamente de aquí de Twitch.
Ya que tiene la herramienta esa que te lo hace automáticamente. Aquí, pues, le ha puesto mucha unidad. Vale, esto mira. Aquí, esto lo muevo aquí. Bombardeo aquí con un poco de artillería. La primera ligera. E intento atacar por aquí. A ver, el 15º no tiene nada. No tiene ninguna carta. Consigo destruir una, pero otra ha aguantado. Gente de trabajadores ha aguantado. De todas formas, me da a mí que poco podría haber hecho. Es que me quedo ahí, ¿eh? Para sacar ahí un pantallazo. Es decir, mira dónde me he quedado. Este hombre tiene una carta de velocidad 80, 100. ¿Qué? No, ¿qué voy a hacer? Motorizada la 29ª, pero claro, con esto qué hago yo. Anda, mira, alcanza la artillería de ejército, pero vamos, tendrá nada. No hay nada, 4 rondas, no se ha hecho nada. Aquí tampoco podría hacer nada. Genial. No quería mover, pero he movido. Bueno, total, ¿qué más da? Nada. Y ahí me quedo. Ahí me quedo. Ya no puedo hacer más. Está esta gente.
Aquí tengo una ciudad con puntos de victoria, pero me daría una solo rato. Aquí también es imposible llegar. Y a ver, supongo ya que si le doy, terminará el turno. Es un poco necesario alargar el sufrimiento. A ver, por aquí un momento, a ver si había por aquí algún tipo de unidad o algo. Supongo que no. Una unidad de artillería. Porque no sé dónde está la artillería. Ah, vale, está ahí arriba. Thank you.
Bueno. Este regimiento de la Vigilme Cuarta me lo han dejado solo con 900 hombres. Pues nada, voy a pasar turno. Al menos así la cosa termina pronto.
y estar ahí repartiendo todas las unidades por Varsovia. Supongo que metiendo más, justamente ahí en el punto de victoria. No, supongo yo que ahora, cuando pase este turno, me dirá derrota o algo así. Porque en principio era hasta el 27 de septiembre. Están atacando las unidades de artillería. Uf, ahí le han dado una buena a los eslovacos. Supongo que ya habré llegado al 10% de bajas, pero bueno, ya da igual. Bueno, se acabó. Hasta septiembre. El jugador polaco gana el escenario. Si tú eres el jugador alemán, no podrás jugar la campaña, ya que
No te ha sido permitido comandar las fuerzas en Francia debido a tu desempeño, tu mal desempeño en Polonia. Y aquí se acabó. Y me he quedado justo. Nada, un paso. Aunque ahora podría seguir jugando, por lo visto. Cientos de ataque artillero. Pero bueno, ya que basta. Pues nada, ya. Y en algún momento volveré a intentar otra vez jugar este escenario. A ver si. A ver, un momento, a ver si he perdido algo del OBS. Pues no, ahora va bien. Pero vamos, ha estado bien. Me ha sorprendido la IA. La IA la ha hecho muy bien. Su cometido es retrasarme lo máximo posible, y la verdad es que lo ha hecho. Me ha mantenido en ciertas líneas defensivas, en ríos, luego he ido retrocediendo poco a poco. Se ha dedicado a volar puentes a diestro y siniestro. Y bueno, mi equivocación, posiblemente el tomarme esto como el Case Blue, que es el primer Decisive Campaigns que jugué, y entretenerme mucho embolsando unidades, intentando destruirlas. Cuando a lo mejor lo que tendría que haber hecho es haber tirado directamente con las Panzer y las motorizadas hacia Varsovia e ir dejando que poco a poco las de infantería fueran formando bolsas de este estilo, ¿no? Sin atacar, simplemente manteniendo ahí las unidades enemigas para que no fueran a reforzar líneas defensivas. Y bueno, también es verdad que es lo que alguna vez comenté, como no gaste, no me compré la carta para evitar un posible, para reducir la posibilidad de que hubiera un ataque temprano de Francia en el frente occidental. Lo hubo y me retiraron, si no recuerdo mal, son dos divisiones Panzer y tres o cuatro de infantería. Hombre, las de infantería, bueno, pero hombre, que te quiten dos divisiones Panzer, pues supongo yo que se ha notado. Sobre todo a la hora de conseguir velocidad. Y poco más, a ver en qué había quedado. Había llegado al 10% de bajas. Sí, había llegado al 10%. O sea que en realidad, si hubiera ganado, hubiera llevado al escenario de Francia algunas unidades tocadas. La verdad es que debe ser complicado mantenerse por debajo de un 10%, a no ser eso, que consigas un golpe maestro de Blitzkrieg y llegues a Polonia relativamente temprano, porque la verdad es que a veces los polacos han, bueno, como se ve aquí, ¿no? Este regimiento me lo han dejado a 9 solo de fuerza. El de la segunda, este de aquí, segunda de división ligera también me lo ha dejado muy tocado. Por aquí tenía otra, aquí la 61 de infantería también muy tocado, de 12 de fuerza. O sea que cuando pegan, pegan. La verdad es que mantenerse debajo del 10% de bajas debe ser complicado. A mi entender. Pero bueno, lo dicho, aquí acaba este intento de toma de Polonia. Acabado en fracaso. No sé cuándo intentaré otra vez jugar a este escenario. Porque como aquí tengo tantos juegos para probar, no sé si a lo mejor seguiré con la campaña que en su día empecé con el Panzer Corps, con el mod de Battlefield Europe, o tal vez alguno de los Strategy Command que tengo aquí, el Classic, el Global Conflict
Gold, lo compré no hace mucho, o el otro, el Command, ¿cómo era? El último. No me acuerdo cómo era. Era Commander, ¿no? O algo así. O War in Europe. Sí, eso, War in Europe, guerra en Europa. O no sé, no sé si intentaré alguno otro. A lo mejor una partida también al Barba Roja. También lo tengo por ahí. Una partida, simplemente he llegado a jugar una única partida de prueba y estoy ahí. Bueno, creo que lo enseñé, ¿no? La vez anterior que jugué a este. Estoy ahí totalmente empantanado. Pero en septiembre del 41. Pues nada, lo dicho, voy a ir dejando por aquí y además es hora de comer. Y nos vemos esta tarde, puede que transmita algo. No sé. Pues eso, si transmito algo, nos vemos más tarde y si no, nos vemos otro día. Venga, gente, hasta luego.